Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Conversando. A la persona que está aquí la conocí yo en una reunión, una especie de fiesta en el cumpleaños de Ronaldo Toledo en casa de una amiga de él. Yo llegué tarde, llegué como a las 11 y 20 y de manera casual me senté al lado de ella. Y conversando poco a poco, lentamente, a mí me impresionó un poco el grado de libertad que ella tenía. Tranquila y pausadamente al hablar, lo digo en serio, en un momento en el cual yo sentí que volaba, ella, ¿no? Por si acaso, y volaba sanamente además, porque estaba tomando una Coca-Cola. Y en eso le pregunté, ¿a qué te dedicas? Y me dice, a la fotografía aérea. Y empezó una conversación que no ha acabado y quedamos en tomar un café y aquí estamos, en la Mula TV, tomando este café. Que estoy muy contento y muy feliz de tenerla aquí. ¿Quién es Evelyn Merino Reina y por qué le he invitado? Además de que me cayó bien, que estuvimos conversando en esa reunión, es quizá, en mi opinión, una de las futuras más grandes promotoras del Perú. Se dedica a volar en parapente, en avioneta, en helicóptero, en todo lo que pueda volar. Y a fotografiar el Perú desde un ángulo absolutamente inédito. Y ahora resulta que las fotos del Perú están dando la vuelta al mundo. Y es ella, una chica inteligente, arquitecta, audaz, sagaz, sin duda muy sagaz, la que está vendiendo, entre comillas, a nivel de marca, la marca Perú, valga la redundancia, desde lo ecológico, desde lo natural, desde lo distinto, desde lo pasional y desde lo ecológico, desde lo medioambiental, por decirlo. Seguramente Evelyn terminará en África o sabe Dios por dónde, y yo he querido conversar antes de que se haga famosa con ella aquí en Conversando. Evelyn, bienvenida primero. Gracias, gracias. ¿Qué tal introducción? No, Palabrante. pero ¿es verdad o no? Bueno, un Un poquito de poquito. cosas. Ya, ok, muy bien. Dime, de niña tú, ¿qué querías ser? De niña yo quería ser astronauta. Astronauta, yo también. Sí, Yo ese también. es el clásico de todos, ¿Y qué ¿no? fantasías tenías como astronauta futura? Ir lo más lejos. Ir Lo lo más más lejos lejos posible y ver, posible. descubrir. Ya, y eso tiene ese ver, descubrir, ese estar en el cielo o arriba o más allá del arriba, no lo sé, cómo lo sientas. ¿Tiene algo que ver con tu actual ocupación y trabajo? Bueno, en realidad, ahora que me lo preguntas, porque es algo que no me había ni siquiera preguntado yo desde hace años qué quería hacer, creo que sí. Tiene todo que ver. Todo que ver, estar haciendo lo que mi instinto quería hacer desde niña, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué se siente volar en el aire? Pero antes que me respondas, le voy a pedir a Lucho. Lucho, ¿podemos pasar el video del mosquito? Quiero que la vean en otra faceta. El mosquito volando encima, solo ella sabe de dónde. Por Asia. Por Asia. Y a eso se dedica, a volar, volar y volar. Yo quiero decirles que le mandé un email hace como 2 semanas para invitar a la entrevista y de pronto recibí un, espérate un ratito. Entonces le dije, ¿dónde estás? Volando. Y me dijo, ya, terminé de tomar la foto. Ok, me dijo, entrevista aceptada. Bueno, cuéntanos, ¿cómo así se te ocurrió dedicarte a este tipo de actividad, a la fotografía aérea? Bueno, en realidad fue todo a partir de un vuelo que tuve en parapente, en Expedir, una experiencia maravillosa en la Costa Verde. Bueno, las casualidades creo que no existen, pero ese primer vuelo que hice en parapente lo hice con cámara en mano, ¿no? Entonces, un poco registré algunas cosas, unos 10 minutos de vuelo, que fue lo que duró, y cuando vi las imágenes me di cuenta del poder que tenía el tema aéreo, ¿no? Y así fue que me introduje. Nunca más dejé de volar y nunca más dejé de volar con cámara en mano tampoco. ¿Y no te dio miedo volar en parapente? Sí, me dio un montón de miedo. De hecho, justo aterrizando se me cayeron un par de lágrimas del susto, porque además siempre le he tenido miedo a las alturas. ¿Ah, sí? No parece, ¿eh? Sí, irónicamente.
Pero en realidad lo que hicimos justo bajando con el piloto que me vio así, me dijo, mira, en realidad tenemos que volar otra vez ahorita o vas a seguir conmigo. Entonces le dije, ya, subimos, volvimos a volar y un poco a poco se me fue yendo el miedo, ¿no? En realidad las ganas de fotografiar eran más que el miedo. Y tú fuiste porque querías fotografiar, porque querías tener experiencia en parapente. No, ¿Cómo en es eso? realidad este amigo, yo acababa de llegar a regresar de Europa, había vivido en Europa 2 años. Y este amigo me dijo, mira, Elin, ahora estoy volando parapente, es increíble y quiero compartir esa experiencia contigo. Ven y trae tu cámara. ¿Y qué se siente de arriba, eh? Bueno, arriba te sientes como un observador, ¿no? Te sientes un poco alejado, sientes mucha paz, no sientes ruido, no sientes bulla, no sientes Se contaminación. siente el viento. Depende en qué vueles, pero sí, se siente el Se viento. siente el viento. Sí. Y no te da ¿Vértigo? sí. En parapente no, ¿no? Que fue perfecto para introducirme un ¿Y poco por en qué, el eh? vuelo. Porque en realidad sientes como si estuvieras en esta silla y luego empiezas a suspenderte, ¿no? O sea, es flotar. Tampoco te Flotar. provocó cerrar los ojos, nada de eso. No, Dime, ¿y no. cuando hablabas con tu instructor, te podías comunicar o no se escuchaba? Un poco gritando, ¿no? Un poco Sí, pero gritando. sí te escuchas, sí. ¿Y no tenías la fantasía de qué pasa si se te cae la cámara? La tenía bien amarrada, pero sí se me han caído algunas cositas en vuelos, o No te sea que creo, ¿qué sí, se te ha sí. caído? Baterías de la cámara, tarjetas de ¿Y qué memoria, haces después? ¿Vas a tapa de la recuperar a cámara. la zona o no? No, las he perdido todas. Las has perdido todas. Felizmente han sido siempre en zonas descampadas y sin herir a nadie. Ya. Bueno, parapente es una primera forma de volar para ti. Sí. Luego viene el mosquito. Luego el parapente fue el paramotor. ¿Qué es ¿No? eso? Que es el parapente con un hélice atrás, con un motor. Ah, qué interesante. Entonces, un poco comencé Pero ahí estás pasándome. sola. No, ahí también tengo un piloto, ¿no? O Ya. sea, generalmente cualquier aeronave tiene que tener un piloto si es que Ya. yo quiero fotografiar. Ya. Pero bueno, el primer proyecto que hice en paramotor fue un registro sobre el distrito de San Isidro desde el aire, ¿Lo hiciste por en encargo o 2005, porque por quisiste? encargo. Y para poder hacer San Isidro ya necesitaba otra aeronave y no conocía ninguna otra forma de volar. Entonces, estos parapentistas Tiene su tienen su motorcito. ¿Y eso a motorcito. cuánto va? ¿20 kilómetros? No sé, la verdad. Pero no ir muy rápido, No, ¿no? no Porque va, si no no el va. parapente Depende se del queda por viento. atrás. También depende del viento, si estás en contra del viento o a favor. Pero no, no es muy rápido como Luego. funciona. Luego ya me empezó a dar un poco más de curiosidad. Me quise meter un poco más a la ciudad y volé en avioneta. Una avioneta de verdad. Sí, en una Cessna T-41, ¿Qué es eso? que es modelo avioneta. Son de la FAB con las que vuelo, ¿no? Ya. Tienen una escuela de aviación civil Ya. y con ellos logré hacer un convenio y ¿Y cómo empezamos los a volar conectaste? seguido. A través de un amigo que era piloto en la FAB y me dijo, mira, hay esta escuela que se llama EDASI y conozco a la persona encargada, entonces quizá puedan hacer un convenio y efectivamente nos juntamos, le conté lo que hacía. Entre tu institución, que es Lima. Lima más arriba es un proyecto, ¿no? Mi Ya. estudio se llama Bizart. ¿Cómo? Bizart Ya. Photography. Y en realidad lo que hicimos fue, yo les hice mucho registro de imágenes a ellos y en general les cambié todo el tema de la imagen de la escuela y a cambio ellos me daban horas de vuelo, ¿no? Entonces hicimos Todavía te una buena dan. conexión. No, pero igual siempre seguimos colaborando de Ya, diferentes ¿y maneras. después has volado en otro tipo de avión más Y grande? después en ultraligero y luego Pero en explícanos, helicóptero. pues, ¿qué cosa es un ultraligero? Ultraligero es un avión aeродeportivo en realidad. Como el que estaba afuera, Es afuera, como perdón, al un comienzo. sí, zancudito con un Ya. motor atrás. Ya. Y a mí ese creo que es el aeronave que más me gusta porque tengo libre 180 grados de visibilidad, ¿no? No Ajá. tengo ningún hélice que se cruce, ninguna rueda, ninguna llanta, nada. Entonces es bastante libre, ¿no? Y estás bien abierto, que es lo que me gusta. Ya, ¿y en helicóptero? Y el helicóptero es genial porque tienes más velocidad, puedes llegar a sitios más rápido, Ah, el helicóptero es más rápido, bueno, que tus aviones. puedes flotar un poco donde quieras. Es bien dinámico, ¿no? ¿Te has soltado de una soga en helicóptero para volar colgada? No, Como los Rangers decían no creo que todavía. sea necesario, pero Pero lo harías. me encantaría. Ya, bueno, lo que fue una curiosidad parece que se convirtió después en una actividad en un conjunto de empresas y de personas y de simpatizantes que confluyen en torno
a este trabajo. ¿Cuál fue la última foto que has tomado? La última foto que he tomado ha sido una foto del Estadio Nacional. Del Estadio Nacional. Vamos a dejarlo acá, vamos a ir a una pausa y regresamos con Evelyn, que por cierto vino hoy día en parapente, ¿eh? Ok. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. Continuamos con este segundo bloque. Está con nosotros Evelyn Merino Reina. Estamos hablando de ella y sus viajes, el cielo, las nubes, los vientos, el Perú visto desde su particular óptica, desde arriba. Entonces continuamos, Evelyn, y la verdad es que no sé qué preguntar con una persona tan con tanto bagaje, pero sigamos en el aire. Dime una cosa, ¿es distinto volar en un avión ligero a volar en helicóptero para ti? Sí, definitivamente cada aeronave tiene su particularidad y es bastante distinto, sobre todo por el tipo de visión que tienes con cada uno, ¿no? Algunos estás mucho más limitado, tienes solamente un lado para fotografiar, entonces el piloto también ahí juega un papel importante, tiene que saber ponerte en el ángulo exacto, en el momento exacto. Y tú le vas indicando. Quiero le voy esta indicando, foto y el piloto ya sabe. Vamos en comunicación normalmente, pero definitivamente hacemos un prevuelo, ¿no? Ya. En el que un poco le explico qué es la necesidad y los puntos exactos por los que quiero pasar. Pero tengo ahí algunos pilotos, como José Efio o como el Chino Castillo, que me conocen y más bien ellos ven algo que saben que me interesa y me pasan la voz, ¿no? Sí. Oye, Evelyn, acá hay un cementerio, acá hay un... Entonces ya un poco nos vamos conociendo, ¿no? Oye, Evelyn, una pregunta un poco tontona, ¿no? Indiscreta, intrusa, pero creo que necesaria, porque aquí estuvo Juan Infante y hablábamos de la posibilidad de hacer empresa en el Perú. Tu actividad debe ser muy cara. ¿Cómo sí, la financias? Sí, ha sido un tema, la verdad, ha sido un tema para mí porque comenzando no tenía yo una meta clara ni un fin claro, ni sabía a dónde me podía llevar esto. Solamente sentía la necesidad de hacerlo y entonces todos mis ahorros se iban a pagar aeronaves y a probar vuelos de zonas en las que a mí me provocaba volar.
Lo cual era además terriblemente contradictorio, ¿no? Porque debe ser muy caro. Es carísimo, sí. Depende en qué vueles también, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta la hora en mosquito? En ultraligero como $300, en helicóptero como $2.500 la hora, va variando, ¿no? Tenía muchos ahorros. Entonces, en realidad trabajaba, ahorraba, pagaba un vuelo y de ahí otra vez, ¿no? Era un poco así. Pero bueno, a través de los años he logrado hacerlo sustentable y ahora ya se ha vuelto, a la misma vez que lo hago de una manera artística, también hay la parte comercial, ¿no? ¿Y tienes un pool de auspiciadores? Los auspiciadores en realidad han sido auspiciadores para el proyecto de Lima Más Arriba, para la exposición, ¿no? Para la muestra, para el libro que viene. Pero para todo lo demás son empresas privadas, instituciones, municipalidades. O sea que a ti te llama una minera y te dice, quiero que me apees este cañón. Exactamente. Y tú te metes al cañón. Exactamente. ¿Cada cuánto tiempo haces eso? Bastante seguido. Depende mucho del clima. Ahora que estamos en invierno, pero más o menos. Me pone un poco triste. Pero a veces, bueno, en verano haré 4 vuelos a la semana o 3 vuelos a la semana. Depende, ¿no? Y en invierno apenas sale el sol, generalmente el día que sale el sol tengo algo pendiente que hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pendientes tienes? Ahorita el Cono Norte es un tema ya del proyecto. Hay un par de zonas ahí que quisiera volver a sobrevolar, Ventanilla, Puente Piedra, toda esa zona se me ha quedado un poquito abandonada. Incompleto. Pero bueno, ese es un pendiente que tengo, ¿no? Bueno, pero nos estás hablando de un libro y de tus exposiciones. Y yo me he enterado, porque entré al internet anoche, sobre la medianoche, de que tú estás exponiendo en el Parque Sinchiroca. Sí. Cuéntanos eso. Y que la gente se ha reunido con grande banderola y ha dicho, queremos un mes más. Sí, fue genial. Ya. Yeah. En realidad es una exposición que son una pequeña cantidad de imágenes que son parte del proyecto y del libro, que son 400. Y esta exposición, la idea era un poco rotarla y hacerla itinerante en diferentes zonas de Lima. Comenzó en el Parque de la Exposición y ahorita está en el Parque Sinchiroca, luego va a pasar por el Huiracocha, por el Parque Huáscar, el Parque, bueno, en diferentes distritos. ¿Con quién estás trabajando eso? Los parques zonales Conserpar y la Municipalidad de Lima, que me apoyan en el espacio, dándome el espacio, ¿no? Y ¿con Ana Zucchetti? Sí. Yeah. Sí. Y en realidad son espacios maravillosos porque va muchísima gente y la gente interactúa mucho en el lugar, ¿no? Yo voy seguido a registrar a la gente, que sienten con la foto, entrevistar un poquito las personas ahí. Y es bien interesante las reacciones. ¿Cuántas, ¿no?, imágenes estás difundiendo? En la exposición son 50. ¿Y la idea es cambiar de fotos en cada exposición o mantener esas 50? He mantenido esas 50. Fue muy duro llegar a ese número. La curaduría la hicimos con Jorge Villacorta. Nos ayudó también Henry Mitrani. Y fue varias horas de lucha por qué cosa dejábamos de lado y qué cosa valía la pena incluir, ¿no? Y como es una exposición que va a rotar, había que tener un poco de cada área, ¿no? Claro, un poco sí. Del centro, un poco del sur, un poco del ¿y norte. ¿Y tu libro? Bueno, el libro esperemos que salga a principios de año. ¿Ya tiene nombre? Lima Más Arriba. Ya. Sí. Y bueno, en realidad es una oda a la ciudad, ¿no? Es un poco celebrar la ciudad. Pero son solo fotos con texto. Es fotografía y tiene texto. Casi todo el proyecto ha estado hecho buscando otras personas que aporten. ¿Quién es el editor del libro? El editor del libro todavía estamos... ¿Tú misma? Sí, yo estoy editando una parte, ¿no? Pero va a haber otra parte. ¿Los textos los estás escribiendo tú? ¿Son poemas? No, todos son textos, toda la parte de textos la ve Henry Mitrani. Ah, me parece bien. Que él va incluyendo textos de diferentes personas, pero además de él también. Y un poco la idea es tener textos que refieran a las zonas donde he fotografiado, pero que no necesariamente la describan, ¿no? Cosas que aporten, históricas, temas de sociología, temas de arquitectura, de urbanismo, todo lo que pueda aportar al proyecto, ¿no? Es un poco eso. Evelyn, ¿qué sientes con este trabajo? ¿Qué siento con este trabajo? Siento que estoy aprendiendo mucho de mi ciudad.
siento que crezco con el proyecto, porque en realidad el proyecto nació con las ganas de yo enamorarme nuevamente de Lima y de aprender cómo la gente se había situado en la geografía, tenía este interés por saber cómo la gente crecía, cómo se comportaban en la ciudad. Así que descubrir eso, realmente he descubierto también cosas en mí, ¿no? De hecho, mientras yo voy cambiando con el tiempo, el tipo de fotografía que hago es distinta, ¿no? ¿Y qué sientes cuando vuelas? Siento libertad, siento paz, siento... La verdad es que me siento suspendida en el tiempo, siento que no existo, ¿no? ¿Y qué sientes cuando estás arriba y piensas en la tierra? No pienso, arriba no pienso. ¿Y cuando estás en tierra y recuerdas que has estado arriba? Solo quiero regresar. Regresar. Sí. Oye, pero debe haber ahí un contacto muy particular con la adrenalina, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, la adrenalina yo creo que... ¿No será el cuerpo que te está pidiendo volar porque en el fondo estás capturada por la adrenalina? Sí, creo que la adrenalina en realidad es una llave que lo que hace es que te pone en este momento de no pensar, ¿no? De estar estática, de dejar tu mente de lado porque estás en el instante. Entonces, definitivamente, mientras más me permanezca yo en el instante, más en paz estoy, ¿no? Vamos a pasar una imagen de Evelyn sin adrenalina. ¿Qué siente volando expresado por ella misma? ¿La podemos pasar, Lucho? Luego vamos a una pausa y regresamos. A leer poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor, y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder, me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con un análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque, además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? ¿Volar sobre la sierra, sobre la ciudad o sobre el mar? No, es muy distinto. ¿Por qué? El factor clima es fundamental. La sierra es un vuelo fuerte, es intenso. Volar sobre el mar, sientes la brisa, ¿no? Sientes el ¿Qué mar. ¿Qué se siente volar sobre el mar? A ver, veamos unas imágenes del mar. ¿Qué se siente? Cuéntanos. Uf, se siente adrenalina, se respiro. Tienes el factor del mar y de la fuerza de las olas ahí. Qué bonito. ¿No? ¿Qué playa es esta? San Pedro. San Pedro. ¿La música quién escogió? La escogió Mariana Judy en una edición. Ella me hizo la edición de este videito. Ya, cuéntanos un poquito. ¿Qué sientes cuando vas ahí? Bueno, me siento un ave, ¿no? Me siento un ave, me siento estas aves de un pelícano, ¿no? Que vuelan además a la altura. Esa era un poco la intención, ¿no? Uh-huh. Simular el vuelo de un ave. Ya, qué bonito.
Qué bonito. ¿Y acá cuántos kilómetros has recorrido en esto? Más o menos. ¿En este vuelo o en el otro ligero? Sí. Bueno, habrán sido 50 kilómetros más o menos. 50 kilómetros sobre el mar. Sí. Qué maravilla. Bueno, ¿a qué altura estás? Ahí estoy literalmente a un metro, porque incluso las ruedas se mojaron un poco, me salpicó un poco de agua. Estamos altísimos. Ah, pero tú estás sobre el avión. Estoy sobre el avión. Ah, no estás abajo. No. Ah, yo pensé que estabas ahí entre las ruedas. Estoy sobre el avión, siempre. Ya, qué bonito. ¿Cuál es tu mejor, cuál ha sido tu más interesante experiencia en el aire? Y también te voy a preguntar por la más peligrosa. Sí, la más peligrosa sí me la acuerdo. Interesante. Bueno, he tenido un vuelo hace no mucho, en ultraligero, con el Chino Castillo, que es mi piloto cabecera. Fue interesante porque hicimos una ruta bastante larga, fueron 4 horas de vuelo, en los que salimos de San Bartolo, despegamos de San Bartolo, que es donde él tiene el ultraligero, y nos fuimos pegados, un poquito pegados hacia Pachacamac, entramos por Cineilla, luego cruzamos por Manchay, hacia La Molina, cogimos toda esa zona de La Molina y nos fuimos pegados a Ate, todo lo que es Puente Piedra, Ventanilla, aterrizamos en la playa por Ancón, en Santa Rosa. ¿Se puede aterrizar en la arena? Aterrizamos en la arena, nos esperó su equipo de tierra, que es el mecánico, recargamos combustible y despegamos y seguimos volando por toda esa zona de Ancón y Ventanilla y luego regresamos toda esa ruta nuevamente, ¿no? Pero lo interesante fue que vimos absolutamente todos los cambios y formas de vida y de construcciones y urbanismo de la ciudad, ¿no? Cruzamos todos los distritos. Totalmente. ¿Y ha cambiado tu manera de percibir la vida a partir de este trabajo? Sí, definitivamente. Por ejemplo. Definitivamente. Ahora busco siempre levantar cosas o cosas positivas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo era antes? Mira, llegué a Lima sin querer llegar regañando, Lima la gris, no quiero regresar. ¿Por qué viniste? Vine porque se me venció la visa y fue un poco como que, ay, no quiero regresar a Lima. Y este tipo de vuelos y redescubrir la ciudad y verla tan hermosa fue lo que me hizo cambiar mi punto de vista. Yo, ¿no?, lo veo de otra manera, Evelyn, ¿no? Yo creo que en realidad tú estabas feliz en Barcelona y no has terminado de aterrizar. No, acá estoy feliz. ¿Estás acá contenta? Estoy feliz. ¿Estás sí. finalmente contenta? Sí. En el Perú. ¿Tu viaje más peligroso? Mi viaje más peligroso fue en la Sierra de Piura. Un vuelo en parapente. ¿En cañón? Sí, Canchaque era del pueblo. Habíamos ido, nos había invitado una persona a sobrevolar. Era el aniversario de Canchaque y había que despegar de unas montañas y un poco aterrizar. La idea era que la gente del pueblo nos vea y similar, que éramos unos pájaros y que bajábamos del cielo y qué ¿Y sé qué yo pasó? Pero bueno, era una zona bastante bastante angosta en tema de montañas, entonces teníamos solamente un lugar de aterrizaje, que era una canchita de fútbol, que era el único lugar despejado que había, y nos pasamos el aterrizaje. Entonces luego no encontrábamos dónde aterrizar, había mucha vegetación, muchas rocas. Felizmente estaba con el piloto más loco que he conocido en mi vida, y creo que en esos momentos el único que te puede sacar de una emergencia es un piloto loco. Entonces ¿Cuál era la emergencia? No había dónde aterrizar, ¿no? ¿Estabas en avión o en parapente? En parapente. ¿Pero no podían dar la vuelta? No, por vientos, no tienes cómo subir, ¿no? La tendencia era ir hacia abajo. Y bueno, hicimos un par de maniobras, me dijo que guarde mi equipo, nunca me había dicho guarda tu cámara, y ya para mí eso era, esto se va a poner un poco fuerte. Hizo unas maniobras un poco agresivas y aterrizamos en, te juro que, 1.5 metros por 1.5 metros. ¿Y no podían aterrizar en una azotea? No, es complicadísimo el parapente, sí, sí. Además no había azoteas, ahí ya había pura vegetación. ¿Y es la única vez que te has asustado volando? Sí, sí. Generalmente siempre busco la mayor seguridad posible, ¿no?, en las aeronaves. Nunca he tenido, felizmente, emergencias fuertes, ¿no? Ese ha sido el vuelo más intenso, digamos, peligroso. ¿Y en qué pensabas?
nada, ahí no estaba pensando, ahí estaba en el momento, en ver si caigo acá, de qué manera caigo, cómo, ¿no? O sea, a ver. ¿Y qué hiciste? Super. ¿Tú bien. Decías con el piloto o lo dejaste al piloto solo manejar la situación? No, lo dejé a él solo manejar la situación, pero ahí un poco que hay que mimetizarse, ¿no? Entonces yo tenía que sentir un poco sus movimientos y ir con él, ¿no? Entonces estás en el instante ahí. De hecho, él también se comunicaba conmigo y me decía, creo que vamos a aterrizar ahí o allá. Entonces, pero hay que estar en los mismos movimientos que él para que pueda tener mucho más movilidad, ¿no? Tú me contabas, Evelyn, que a veces tienes que abrir la puerta del avión y sacas ahí la cabeza. Siempre, no, nunca vuelo con puerta. O sea que tú vuelas siempre con la puerta abierta. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con el viento ahí? El viento es fuerte y es un factor. ¿No te has enfermado la garganta? No, voy recontra cubierta, tengo como 3 capas de ropa, pantalón, malla abajo, gorro. Pero cuéntame, tú tienes que sacar la cabeza. Sí, normalmente voy... ¿Y voy estás amarrada al avión con arnés? Tengo un arnés en el que amarro todos mis equipos y ese arnés además está amarrado a la aeronave, ¿no? Ya, entonces cualquier cosa y con el arnés tú te amarras a ti misma también. Me amarro a mí misma, sí. ¿Y nunca te ha sido el cuerpo un poquito de más? No, así? No, el viento, depende en qué vueles, pero el viento no te lo permite, ¿no? Incluso... Ah, porque tú sales y el viento te regresa. Sí. ¡Qué maravilla! Incluso cuando vuelo con teleobjetivo, con teles, ¿no? Y tengo que hacer zoom, por ejemplo, el viento me regresa el zoom a su estado original. Entonces, encima es una lucha constante de fuerza para estar manteniendo la distancia que necesito con el objetivo, ¿no? Además de tener el viento contra la cámara. Es bien duro, es bien intenso. No es relajado. ¿Tu mejor foto? No sé mejor foto, pero sé la foto que para mí es como un ícono. Es un cementerio de Villa El Salvador. Es una foto que para mí un poco explica el por qué hago el proyecto. Y básicamente es intentar mostrar algo que tiene un concepto preconcebido, como es la muerte, tratar de mostrarlo como una imagen llena de vida, de textura, de color, que rompa un poco con ese esquema, ¿no? Entonces, parece eso. Un cuadro de Viera da Silva, un montón de cuadraditos todos multicolores, solo que es un gran, gran, gran cementerio. Sí, un poco va por ahí, transformar. Quisiera llevar esta conversación ya por el plano más personal, pero siempre lúdico, ¿no? Tranquila, no hay problema. Imagínate que la NASA convoca un concurso y cada país puede escoger a 3 personas y, oh sorpresa, oh deseo, el Perú te escoge a ti y te preguntan, ¿podemos mandar tu nombre a la NASA por si eres escogida para salir a fotografiar la Tierra? ¿Qué dirías? De todas maneras, estoy esperando. Sí, de todas maneras. Ahora, si además la invitación es para dar la vuelta a la Luna, no alunizada, y fotografiar la Luna. De todas maneras. ¿Lo harías? Sí. ¿Y tú serías capaz de irte hasta Marte? Son como 10 meses de viaje y de vuelta. Bueno, ahí con ese tema de tiempos, todo esto es imaginándonos que en realidad el tiempo no pasa, ¿no? Porque tengo un hijo que no me lo despego de mi lado, ¿no? Ya. Qué bonito lo que dices. Sí. ¿Qué lugares te gustaría conocer, fotografiar? En realidad me gustaría fotografiar todo lo que pueda. ¿África? Sí. ¿Asia? Sí, también hacia África. ¿Sí? Quisiera empezar por Perú, ¿no? Por todo el país. Y luego ir extendiéndolo. ¿Has pasado por el Cañón del Colca? No, todavía no conozco Arequipa. Es así un punto que no se va a pasar de este año. Pero además, el Cañón del Colca, por lo que sé, es un sitio bien peligroso de sobrevolar. Por lo tanto, no irías. Entonces, habría un análisis que hacer ahí en tema de horarios, épocas, temporadas y aeronave, ¿no? ¿Sabes que ha habido terremoto en Costa Rica? Sí, me acabo de enterar ahorita. Y que ha habido alerta de tsunami. Sí. Ya, imagínate que te llaman, y esto es posible, pues porque hay un avión ultra rápido que te lleva, y te dicen, queremos que vayas y filmes el tsunami a 4 metros de altura, o a 5, o a 6, tú sabrás. ¿Lo harías? Sí, claro. ¿Sí? Sí, me parece un registro importante. O sea, que tú te pondrías delante de una ola de 20 metros. Bueno, si tengo la aeronave esta que tú dices que es rapidísima, y al piloto, sí, claro. ¡Qué maravilla! Sí, hay cosas que creo que son importantes siempre registrar. ¿Qué deportes has hecho de chica? Deportes todos. He pasado por muchísimos deportes. Siempre. ¿Has jugado fútbol? Sí, siempre me ha encantado. Eso hasta ahora lo hago, me encanta. Otra pasión. Cuéntame más.
hockey sobre césped, he jugado. ¿Patinaje también sobre hielo? No. Ah, yo sí he hecho. Eso no he hecho. Pero bueno, tenis, un poco de todo, ¿no? Me gustan muchísimo los deportes. Bien. Muchísimo. Vamos a ir a una pausa, paso un video de Evelyn y luego viene un cuarto bloque en el cual vamos a hablar ya de ella como persona, como creativa, como fotógrafa, dejando ya de lado el plano profesional. Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que él ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. Esta es Evelyn a punto de volar, preparándose. Ahí está el arnés, ahí está la cámara, los anteojos, la adrenalina, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí estás encima de las nubes. Sí. Sí, sí, sí. Qué bonito. Y dejemos ahí el video para poder conversar. Gracias. Evelyn, ¿qué te gusta más? ¿Estar en una tabla hawaiana sintiendo la naturaleza del mar, su sonido, el viento, esa fuerza
maravillosa que es el mar, que además se perfila maravillosamente y de manera natural, o estar arriba volando? Difícil, porque las dos me encantan y son muy distintas, pero si tengo que escoger, siempre termino volando. Siempre terminas volando. Sí. Y cuando estás ahí y miras el mar, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? En realidad no pienso, ¿no? Ese es el placer. Es el placer, que los pensamientos desaparecen, ¿no? Simplemente siento y disfruto y gozo la naturaleza. ¿Y compensas ese tipo de disfrute en tierra también? ¿O esto acapara la mayor parte de tus sentimientos? No, sí, siempre trato de balancear todo, ¿no? Sobre todo el tiempo con mi hijo, ¿no? Es como algo muy fuerte que me llena, entonces ahí trato de compensar. ¿Qué sueles hacer en Lima? ¿En tierra? ¿Viernes o domingos? Bueno, sobre todo los fines de semana es cuando más trabajo en realidad. Uh-huh. Pero lo compenso con el deporte, con ir a correr olas, con estar con las amigas, con, ¿no?, un poco con el cine, que me encanta, y compartir con mi hijo, ¿no? Eso es un poco todo. Te voy a pedir que pienses una imagen. ¿Ya? ¿Qué estás pensando? ¿Lo puedes describir? Sí. crece, es azul, frío, con espuma. Un poco eso. ¿Es una ola? Es una ola. Sí. ¿Te gusta el mar? Me encanta el mar. ¿Te bañas mucho en el mar en el verano? ¿Te gusta ir a la playa? Sí, me gusta la playa. Me gusta la playa, pero en realidad cuando voy a la playa a correr. Me gusta, sí, por la luz, sobre todo. Por el calor, sí. Por el brillo, por todo. Sí. Eso, ¿no? Sí. ¿Y en Barcelona ibas a la playa? No mucho, ¿eh? Sí, fui un poco a la playa, pero en Barcelona estaba un poco más viajando, un poco más enfocada en aprender fotografía, porque la aprendí ahí, ¿no? Ahora, en el mar, normalmente hay pescados, también hay gaviotas, pájaros, pelícanos, etcétera. Si te preguntaran a ti qué animal quisieras ser, ¿qué contestarías? Un ave. Un ave. Sí, sin duda. No tenía la menor duda. Digo, ¿algún ave en particular? No, creo que todas las aves tienen sus diferentes, no sé. Me encantaría ser un cóndor, ¿no? Sí. Pero también me encantan los piqueros que se zambullen. ¿Te puedo preguntar por qué? Porque vuelas a alturas distintas, tienes cruzas desde las montañas hasta el mar, tienes diferentes geografías que ves, ¿no? El tema de los piqueros del norte, se zambullen en el agua, entonces también tienen algo simpático ahí. Depende, ¿no? Creo que no me gustaría ser uno en particular. Yo siempre he pensado que la selección peruana de fútbol debería tener como camiseta el negro del cóndor, en vez de tener un blanco así, que además ensucia. Me encanta esto, que te simbolices como un animal fuerte y muy peruano. Ahora, el cóndor es de alturas. Sí. ¿Y hasta dónde empiezas a llegar con este trabajo? Bueno, espero que hasta el espacio, pues. De verdad. Me encanta, te de creo. De verdad, espero. Te espero. En realidad sí. Creo que, bueno, hay varios fotógrafos que han hecho trabajos también en vuelos bastante altos, incluso con oxígeno. Oye, pero te tengo una muy buena noticia, hoy día se puede fotografiar el espacio desde un satélite. Sí, pero nunca es lo mismo. Igual ahora tienes el Google Earth y puedes hacer muchas cosas, pero igual yo prefiero siempre estar con la cámara en mano. ¿Y de dónde te gustaría partir? ¿De Houston? ¿O de Rusia, de China? Me daría igual, con tal de partir. Con tal de partir. Sí. Imagínate en África. Okay. Estás volando en África. ¿Qué te gustaría estar mirando? Me encantaría estar volando al costado de alguna manada de animales que va corriendo. De cebra, por sí, ejemplo. Por ejemplo. De elefantes, de jirafas. Sí, exacto. ¿Y si estuviera sobre el desierto? También genial, ¿no? El desierto es mágico. El desierto tiene unas sensaciones que no tiene ningún otro lugar del mundo. ¿Y si estuvieras sobre la ciudad, ¿en qué lugar te gustaría estar volando? Me encantaría volar a India, por ejemplo, ¿no? Que me lo imagino fuerte. Sí. Me gusta poder encontrar cosas que tengan contrastes fuertes, ¿no? O que tengan intensidad. ¿Y has volado sobre la selva?
No, todavía no he volado sobre la selva. ¿Por qué? A la selva le tengo un poquito de ¿Por qué? respeto. Me parece Por el que clima. sí, es un Oye, pero debe clima ser fascinante volar sobre un río color fascinante, naranja. fascinante. Y bueno, Con el es sol ahí parte cayendo. de proyectos que ojalá lleguen, ¿no? Pero sí, he comenzado un poco con la costa, que lo he tenido un poco más fácil. Ahora, tengo la impresión que vas más al norte que al sur, ¿no? No, he hecho también vuelos en el sur, pero la verdad es que tengo una fascinación por el norte. El norte del Perú, la costa, tiene una vida marina hermosa, tiene un color y una luz espectacular, una geografía fuerte en tema de desierto. Es maravilloso el norte. ¿Y las islas que están más allá, cómo son? Esas que no se ven desde el litoral. Bueno, no he podido llegar a esas islas porque no es tan simple y no es tan fácil volar y alejarse tanto de la costa si no tienes aeronaves que tengan dos motores, ¿no? Por temas de seguridad, Y los dos funcionan. sí. Oye, Evelyn, yo quisiera un día acompañarte en Volar. uno de tus vuelos. ¿Se puede? Sí, claro. Ah, me encantaría. Sí, cuando vaya en avioneta te voy a llevar, En que hay parapente no espacio se atrás. puede. No, en avioneta sí tengo Pero espacio yo atrás. manejo el parapente. No, me muero. Ok, Siempre. ya, prometido, ¿ah? Prometido, Ya, prometido, Lucho, ¿tú vamos. crees que podemos llevar la cámara de la mula? Tendríamos que hablar con Rolando. Ya, bueno, yo a Rolando lo convenzo, ya. Entonces, prometido, queda en Prometido, yo eso. te llevo. Bien. Dime una cosa, Evelyn. Tú estás enamorada de tu trabajo. No de mi trabajo, sino de fotografiar. Fotografía. Sí. ¿Y con el resto de tu vida qué? Bueno, estoy enamorada de la vida, en realidad. El resto de mi vida, bueno, ahorita sí, en realidad mi trabajo es casi todo. Trato de incluirlo en todo lo que puedo, porque no lo considero mi trabajo, no es mi pasión. Es mi pasión. Entonces, no lo tomo como una obligación y como algo ¿Y que te debo das hacer. tiempo para disfrutar la vida de otra manera? Sí, me doy tiempo Además de tu hijo, obviamente. para relajarme, me doy tiempo para hacer deporte, para estar con las amigas, para estar en la naturaleza también, ¿no? Sí. Pero ahorita estoy un poco obsesionada con fotografiar, así que en realidad mis Como que eso te tiempos. está llenando y te complementa por alguna razón. Sí. Bueno, es que creo también que el tema aéreo para mí es una búsqueda espiritual completa, ¿no? Entonces, ahorita estoy bien metida en ese rumbo. ¿Cómo te imaginas en 20 años? Como me imagino, volando, fotografiando, descubriendo y desarrollando nuevos proyectos, ¿no? Pero básicamente por la misma línea. ¿Y hasta dónde crees que llegues con esto? No sé. La verdad es que no tengo cómo saberlo porque cada año seguía solo el proyecto, ¿no? Sí, en realidad sí, es bien fuerte, pero yo he soltado las riendas y llévame a donde me lleves y yo continúo ahí, Es ¿no? verdad, y lo que voy a decir, por lo menos desde mi apreciación personal, es tremendamente importante. Evelyn, disculpa que te señale así con el dedo, pero ojo, con enorme respeto, va a ser, en mi opinión, una de las más grandes promotoras visuales del Perú. Gracias. Además de eso, le está poniendo fotografía artística. Yo el otro día estaba en la computadora y me metí a este programa alternativo de Windows, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Mozilla, me parece que se llama, ¿no? Es fácil hacerlo ahora. Lo difícil fue crearlo, como lo hizo Bill Gates. Y digo esto porque no tengo la menor duda que en un par de años van a haber 20 personas dedicadas al trabajo que hace él. Ojalá. Pero hay que saber recordar para entonces que ella, que es mujer y joven, fue la pionera. Y a mí eso, Evelyn, me parece extraordinario. Gracias, Eduardo. ¿Ya? Tenemos que dejarlo acá. Gracias, Lucho. Gracias a ustedes por seguir esta entrevista. Sobre todo tú, gracias, Evelyn, No, mil por gracias a ti por tu tiempo. compartir tu tiempo aquí. El parapente te espera. Y hay una promesa, Hay una promesa, yo te ¿ya? voy a invitar a Tú me volar. dices, yo suspendo todo y me subo Perfecto, al es avión parte de y todo, ya les invitarlos a cuento. volar. Me parece genial. Lo dejamos aquí. Gracias y nos vemos el próximo viernes. Volar. Volar.